Gracias, Marlon. Buenas tardes. Los saludo desde Sabana de Torres en la tarde de este viernes, en donde estoy disfrutando de Expo Sueños, una feria en donde cerca de 100 familias de Sabana de Torres muestran sus emprendimientos. Veamos lo que nos dice al respecto la gestora de este municipio. Estamos muy contentos con esta nuestra primer feria de servicios y emprendimientos Expo Sueños. Quisimos reunir en un espacio a todos los emprendedores de Sabana de Torres para que tuvieran la oportunidad de vender y de dar a conocer sus emprendimientos. Muy bien, la invitación, ¿cuánto tiempo hicieron la caracterización? ¿Cómo lograron esta feria? Nosotros hicimos una convocatoria abierta donde le dábamos la oportunidad a que los emprendedores se inscribieran y de esa manera pues y seleccionamos el personal para que hiciera parte hoy de nuestra feria. Más o menos 80 emprendimientos, ¿cuántos hay? Sí, aproximadamente unas 100 familias emprendedoras están hoy acá. Invitación a los barranqueños y a los santandereanos. Desde aquí de Sabana de Torres invitamos a todos los barranqueños y a todos los de Santander para que vengan y conozcan a Sabana de Torres. Es una tierra de pujanza y de personas echadas para adelante. De igual manera, el alcalde de Sabana de Torres, Darío Bucherikov, ha disfrutado esta tarde de viernes junto a su esposa de los emprendimientos de la gente de Sabana de Torres. Aquí estuvo con nosotros y esto nos contó. Muy buenas tardes a todos, un saludo especial a los amigos de Enlace que nos siguen. Decirle que muy contento, sobre todo que aquí tenemos gente del casco urbano y la parte rural, unidos en emprendimiento, en servicios y en empresas también. Lo cual vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, pero la verdad, hasta el momento ha sido un éxito total. ¿Cómo le ha parecido a usted la respuesta de los de Sabana de Torres en este espacio? Muy positivo. Esta escena o esta parte de esta feria Expo Sueños nace a través también de nuestra gestora social, su equipo de trabajo, los amigos, la administración pública, incluyéndome acá, para hacer de esto una realidad. La creatividad, la pujanza y por supuesto los emprendimientos no se hicieron esperar en esta feria. Esto dijeron algunos de los expositores. Bueno, mi emprendimiento inició hace 2 años, el cual trabajo con glicerina vegetal, totalmente en aceite de coco y aceite de palma. Muy bien, ¿cómo le va? Y cuéntenos, ¿cómo le ha parecido la feria? Excelente, la verdad, pues me ha gustado. Lo importante es que la gente le ha interesado el producto, lo están conociendo. Y a pesar de que de pronto le suena el nombre de natural, pues se están enfocando más como lo que es realmente natural. Es una excelente oportunidad, porque aparte de las ventas nos estamos dando a conocer, nos están conociendo. Generalmente los pequeños emprendimientos estamos siempre en casa, en la salita de la casa trabajando, y esto hace que podamos salir y muchas personas nos puedan conocer, así que es una excelente oportunidad. Muy bien, agradecida con la gestora social por este maravilloso evento que realizó, donde todos pudimos mostrarnos nuestros emprendimientos, lo que realizamos, lo que podemos traer. Muy bien, gracias a Dios, está excelente. Seguiremos aquí desde Sabana de Torres, disfrutamos de Expo Sueños en la tarde de hoy. Los dejo con más imágenes de lo que es esta feria. Nos vemos más adelante en Enlace Noticias.